Seja bem-vindo ao canal Ulisses Santos. Deixa o like, subscreve no canal. Hoje nós temos um caso de entrega do cartão da America Express. Acompanhe a reportagem. Esse é o terceiro número de los seguintes números. 6, 4, 6. Por favor, ingrese su número de tarjeta, seguido de la tecla numeral. Si no tiene uno, puede leer su número de tarjeta. Presione 1. Antes, oprima 1. Para reportar un problema, oprima 2. Para problemas con la tarjeta, presione 1. Para finalizar esta llamada, presione 2 o cuelgue. Para repetir estas opciones, para el menú principal, presione 1. Para reportar una transacción no autorizada, presione 2. Para reportar una tarjeta dañada, presione 3. Lo estamos transfiriendo a un representante de atención al cliente. Por favor, espere. La tarjeta ha sido rechazada. Es probable que se deba a que... Gracias por llamar a servicios de tarjetas. Mi nombre es Marco. ¿Cómo le puedo ayudar hoy? Hoy, mi nombre es Ulises Santos. Mi tarjeta no fue entregue. Vamos a llegar a su tarjeta, señor. ¿Y me podría dar el número completo de su tarjeta, por favor? 3, 7. ¿Otra vez, señor, por favor? 3. ¿Me podría dar también su dirección, por favor? ¿Cuál ciudad, señor? ¿Y cómo le puedo ayudar hoy? La tarjeta no fue entregue. Tú espera 4 meses. ¿Usted ha recibido el reemplazo correcto? No recibí un reemplazo correcto. ¿Otra vez, señor, me podría dar? ¿Sí? ¿Puede dar su nombre, por favor? Ulises Santos. Gracias a don Ulises, ok. Y... Okay, mantenga por favor. ¿Puedes checar la sistema? ¿Puedes mirar la sistema? Vamos a checar, señor. ¿Ya ha recibido el reemplazo en el febrero, correcto? No correcto. Ok. Porque hemos enviado el reemplazo en el febrero y en mayo. El mes de mayo también, don Ulises. Ok. No correcto. ¿Cuál es el enderezo que tú tienes? 100, correcto. Ya hemos enviado el reemplazo en el 19 de mayo, señor. No recibí la tarjeta. Ok, mantenga por favor. Vamos a checar, señor, mantenga por favor. Es una Amex Gift, ¿correcto? Correcto. Don Ulises, ¿puedo poner en espera por 2 minutos, por favor? Sí. Mando 10 ou 15 dias para esperar o cartão vir, mas o cartão não vem. Estou em volta de 4 meses à espera do cartão. Vou ver se consegue solucionar o problema. Obrigado pela espera, senhor. Don Policir, sim? Sim. Ok, você pode enviar-nos sua licença ou qualquer factura. Ok, contém sua direção. ¿Usted tiene un boli y papel?
Sí, entiendo un bolito de papel. Ok, contactus@incom.com. Contactus, contactus, @incom, incom.com. Ok. Le envié el email por le email electrónico, pero no respondieron la respuesta. ¿Usted ya ha enviado? Sí, correcto. Correcto. Cien. ¿Cuándo ha enviado su documento, señor? ¿Y cuál documento usted ha enviado? La dirección, la tarjeta y la identificación. Documento. Sí, señora. ¿Es su licencia o identificación, señor? De enderezo. Enderezo, cartón de identificación. El documento contiene su dirección, ¿correcto? Correcto. ¿Puedo ponerle en espera por unos dos minutos más? Sí. Señor, gracias. ¿Cuál es? Porque según nuestra supervisora, no hemos recibido su documento y... ¿Cuál dirección usted ha usado? Dirección del correo. ¿Cómo se escribe, señor? COONDOVNTAACTUS@incomm.com. com, así, CONTACTUS. Arroba INCOMM punto. ¿Y cuál es su dirección del correo electrónico, señor? ¿Puedes enviar la tarjeta nuevamente? No, señor, porque hemos enviado el reemplazo dos veces. Eso, por eso necesitamos consultar nuestra gerente, ¿ok? Mantenga, por favor. ¿Puedo ponerle en espera por dos minutos más, don Ulises, por favor? Sí, ok. Gracias por la espera, señor. Don Ulises. Sí. Así, usted puede enviarnos otra vez también, porque no hemos recibido su documento. No, yo quiero que tú enviar la tarjeta de nuevo. No, señor, ya hemos enviado dos veces, no, y hemos recibido una dirección incorrecta. Por eso necesitamos su licencia o cualquier factura contiene su dirección. Okay. Vamos a esperar para su documento y una vez hemos recibido su documento, okay. ¿Usted puede esperar 30 días hábiles, señor? Sí. Para recibir su tarjeta, okay. Sí.